Este es el video actualizado de mi proyecto que optimiza las librerías para mejorar el rendimiento en las integradas. En este video estaré enseñando la versión de Intel y AMD juntas en un mismo video. Aparte quiero decir que también la versión de AMD no solamente optimiza las integradas, sino que también tenemos un apartado que optimiza las tarjetas de video AMD. En este caso eso fue una pequeña breve explicación si no sabías cuál era este proyecto. También quiero decirles que acá en la descripción dejo el blog que está actualizado. En este caso vemos que tanto la interfaz de todo el blog completo como el apartado del proyecto eGPU Optimizer se ha actualizado completamente. Quiero decirles como pequeño dato que cuando suba algo nuevo en el proyecto vendrá con el pequeño anuncio de nuevo para que ustedes sepan que es algo nuevo implementado dentro del blog. Así que empecemos con la versión de Intel. Le daremos doble clic al proyecto para iniciarlo y como vemos esta es su interfaz. Vemos que realmente es una interfaz bastante sencilla y va básicamente a lo que vamos a hacer. En este caso tenemos el primer botón que sería pantalla. En este caso es otro pequeño programa el cual nos permitirá cambiar y alternar de resolución dependiendo de cuál quieras utilizar. En este caso le vamos a dar en aceptar. Y al abrirlo vemos que podemos configurar una resolución acá arriba con cualquier letra, la que nosotros queramos. En este caso puse F5 y F6. Y bueno, acá abajo podemos elegir una resolución bastante baja. En este caso vemos que tengo una resolución personalizada. Ya antes les había mostrado cómo crear este tipo de resoluciones acá en el canal. Así que bueno, en el juego quiero que sepan que tienen que configurarlo en modo de pantalla ventana para que el juego pueda alternar a esta resolución. De esta manera el equipo estaría tomando esta resolución como la principal y cuando termines de jugar puedes volver a utilizar la resolución que recomienda el equipo para que puedas ver todos los iconos de tu escritorio. Y bueno, pues en este caso eso vendría a ser todo por este apartado. En este caso vemos que no podemos darle clic acá para optimizar las librerías porque tendremos que pasar primero por el apartado de configurar. En este caso al darle un clic vemos que todo está marcado en un tono azul. Cuando le damos clic este se desmarca. En este caso si quieres que optimice todo tendrías que dejarlo en este tono. También vemos algunas opciones. Esto no lo voy a explicar a fondo porque es un video enseñando los dos proyectos. Así que por acá arriba está si quieres saber un poco más del proyecto y qué es lo que hace y cómo optimiza tu equipo. Así que bueno, en este caso vamos a presionar el apartado acá para que se guarden los cambios. Y de esta manera ya tendríamos para poder configurar la optimización. Le vamos a dar un clic y esperemos que se nos optimice el equipo. Una vez finalices de optimizar las librerías, en este caso se abrirá una ventana del navegador redirigiendo a mi canal. En este caso me pueden ayudar muchísimo si se suscriben y nos sale este pequeño enunciado que dice que ha sido optimizado correctamente. En este caso una de las opciones peculiares que tiene el proyecto es la de DirectX Low. Este se puede activar a través del registro. Y bueno, pues quiero decirles que no cambia los gráficos del juego. No crean que el proyecto va a cambiar algunos gráficos del juego, así que no se preocupen. El juego no altera los gráficos del juego. Simplemente estamos optimizando la integrada. Así que bueno, vamos a empezar con el proyecto de AMD. Empecemos con el proyecto de AMD. Le vamos a dar doble clic y esperemos a que cargue. En este caso vemos que quité el apartado de pantalla para colocar GPU Tweaks, ya que como bien sabemos tenemos gráficas para la versión de AMD. En este caso este botón lo activé desde que supe que hay una opción en el equipo a través del regedit que nos aumenta realmente bastante los FPS. En este caso con esta opción otorgué al Fortnite 6 FPS extra, así que ayuda bastante. Y lo que realiza estará apareciendo acá arriba
ya que hice un video individual en el que solamente configuro esta opción sin la necesidad de ningún programa. Le vamos a dar un clic y vemos que el proyecto está optimizando las librerías para mejorar el rendimiento en nuestras gráficas. En este caso también nos abrirá una pestaña en el navegador. Se pueden suscribir, me ayudarían muchísimo, y me sale que ha sido optimizado correctamente. En este caso, si quieres optimizar las librerías de tu integrada, vemos que todavía no podemos presionar el botón que realiza los cambios en el equipo sin antes pasar por el botón de configurar. En este caso, como ya les había explicado, si todos los botones están en rojo, quiere decir que estamos marcando dicha opción. Así que, como queremos optimizar todo, marcamos todo de nuevo y le vamos a dar en guardar los cambios. En este caso ya podemos pasar por el apartado de la configuración de todas las librerías. De igual manera se abre una pestaña con el canal mío y nos sale que ha sido optimizado correctamente. En este caso tenemos el botón de restaurar los cambios y vamos a cerrar el proyecto y vamos a hacer un test de un antes y un después.